Hoy ligaremos a la agenda del nuevo orden, un tema muy importante, y que solo hemos tocado brevemente. Igualmente hemos hecho mención a un proceso que hemos llamado zombificación. Veamos en qué consiste el plan, y cómo la élite ha logrado zombificar a casi toda la población, sin que apenas se dé cuenta de lo que le está ocurriendo. Cuando vemos imágenes de este tipo de alimentos, pensamos inmediatamente en algo saludable. Una dieta que nos aporta vitaminas, minerales, que nos ayudará a vivir mejor, y a tener una mejor calidad de vida. Para entender la relación de la alimentación, nuestra dieta diaria, con el nuevo orden mundial, debemos entender el término zombie. La palabra zombie viene del dialecto africano bantú. Un zombie es un ser sin alma, sin emociones, sin sentimientos. Zombie es como los antiguos llamaban al dios serpiente. Cuando hablamos de zombies, nos llegan a la mente imágenes de videos musicales, películas o los rituales vudú para zombificar a una persona. Nunca imaginaríamos que estamos en proceso de zombificación. Pero ¿para qué quiere el nuevo orden mundial zombies? ¿Cómo realiza la élite este proceso? Hay una manera de frenar o neutralizar esos efectos. Esto es lo que intentaremos mostrar en el presente material. Por más de 80 años, han estado suministrando toda clase de elementos dañinos a la población, para llevarnos a ese estado zombie, a través de lo más esencial para nuestra supervivencia, la comida y el agua. No solo convertirnos en zombies, sino enfermarnos y exterminarnos, al igual que esterilizar a la población. Esto que ven aquí es lo que ustedes o yo compramos diariamente o semanalmente para el consumo en nuestros hogares. No todo lo que vemos aquí es dañino, sino los elementos que se han usado para su producción. Compuestos químicos dañinos, extremadamente tóxicos para nuestra salud. Mi área de trabajo es la agroindustria. Es por eso que conozco el tipo de químicos que la élite usa desde la producción hasta el mismo empaque y transporte de esos alimentos que tenemos diariamente a nuestro alcance. Vamos a comenzar por el aspartame. El aspartame es un endulzante muy usado actualmente en más de 5.000 productos, debido a sus propiedades endulzantes y bajas en calorías, especialmente usado en bebidas dietéticas, refrescos, gomas de mascar, dulces, bombones, gelatinas, postres, yogurt. El aspartame surge de la casualidad, mientras se pretendía fabricar un remedio para curar la úlcera, y al probarlo, su creador se da cuenta que es 180 veces más dulce que el azúcar. Su comercialización fue prohibida por unas décadas, hasta que en los 80 consiguió su licencia para ser vendido libremente. El aspartame está compuesto de dos proteínas, ácido aspartico y fenilalanina, y un alcohol, el metanol. El metanol produce ceguera, y la fenilalanina, desde simples mareos hasta tumores cerebrales. Estos elementos, bajo ciertas circunstancias de temperatura, almacenamiento y uso, se transforman en ácido fornico, que puede generar una serie de trastornos, incluso llevar a la muerte. El aspartame provoca reacciones químicas complejas en nuestro organismo, como producir una reducción de un neurotransmisor cerebral llamado serotonina. Como consecuencia, hay un desbalance en nuestro estado de ánimo, produciendo miedo, ansiedad, depresión, estrés, agresividad, deseo sexual descontrolado, apetito irregular, reloj biológico desajustado por los cambios que se dan a nivel de la glándula pineal, así como desórdenes psicológicos. Al igual que afecta a otro neurotransmisor llamado dopamina, convirtiéndonos en seres impulsivos y adictos.
el hígado, el páncreas se ven igualmente afectados, y sus funciones altamente disminuidas. Consume regularmente aspartame como parte de una dieta baja en calorías, o por cuestiones de salud, o simplemente lo consume porque es lo que le ofrece el mercado. Hay otras opciones más saludables para endulzar los alimentos, como la miel, la fructosa, el azúcar morena o la stevia, que tampoco se deben consumir en exceso. Reemplacen las bebidas refrescantes por zumos de frutas sin aditivos químicos o preparados por ustedes mismos en su hogar. Tomen agua. Así, su cuerpo comenzará a desintoxicarse. Reemplacen el consumo de gomas, dulces por el de postres o tortas realizados por ustedes en su hogar. Han escuchado sobre el fluoruro de sodio, porque es la segunda toxina más peligrosa para la salud humana, ocasionando cáncer, defectos de nacimiento, problemas respiratorios, gastrointestinales, neurológicos, problemas en los huesos, y afecta el sistema urinario. Afecta los niveles de estrógenos en la mujer y testosterona en el hombre, lo cual influye en la orientación sexual de las personas. El fluoruro de sodio se usa no solo para potabilizar el agua que consumimos, sino como elemento antiséptico, como veneno para ratas, en la elaboración de cerámicas y sartenes antiadherentes de teflón, y en la elaboración de antidepresivos, porque elimina la agresividad y la motivación de las personas. Este elemento se acumula en la glándula pineal, evitando que se produzca la melatonina, una hormona de efectos anticancerígenos que producimos durante el sueño. Nos vuelve perezosos. De hecho, hace que disminuyamos nuestra actividad física, y se disminuya también nuestro coeficiente intelectual. Este mismo fluoruro sódico era usado en los campos de concentración nazi, de donde se tienen los primeros registros de agua potable. Este elemento lo usaban los nazis como una medicación para esterilizar a la población, es decir, que no procrearan hijos. Esa medicación con fluoruro sódico, además, tenía el objetivo de obligar a la población a una sumisión tranquila, que permitiera la visión de un mundo dominado por la raza aria. Usando esa medicación en el suministro de agua, permitía tener control de gran porción de la población, con un esfuerzo mínimo. Pueblos, ciudades enteras serán controladas mentalmente mediante este método. Una dosis repetida de este letal elemento puede causar la sumisión de una persona, la cual, gracias a su efecto narcótico, lo vuelve incapaz de resistirse a la dominación, dejándolo a merced de quienes gobiernan. Una persona sometida a una fluorización prolongada nunca volverá a ser el mismo física y mentalmente. Hoy en día, se sigue adicionando este peligroso elemento al agua que consumimos diariamente, con la excusa de mejorar nuestra salud dental. De hecho, encontramos el fluoruro de sodio en la crema de dientes como un elemento efectivo para acabar con la caries. Los fluoruros causan más problemas dentales que los que nos afirman previene. ¿Ustedes todavía creen que los gobiernos se tomarían el trabajo de gastar tantos miles de millones de dólares en proteger nuestra salud dental por medio de la fluorización del agua potable, sabiendo que para eso compramos nuestra crema de dientes? La diferencia está en que el agua puede ser ingerida, mientras que la crema dental no. Creen ustedes ciegamente lo que su médico o dentista les dice, porque este es uno de esos maravillosos medicamentos que la élite usa para lograr implantar su nuevo orden mundial, con una población sumisa. ¿Quién se resistiría a sus planes de dominación? Hay formas de neutralizar esos efectos del fluoruro sódico. Para comenzar con nuestra higiene dental, evite comprar las marcas que salen en los comerciales de televisión, o las más famosas del mercado,
ya que son las marcas que usa la élite, para que confiemos y las usemos. Hay opciones saludables, que nos ofrecen cremas dentales y enjuagues bucales de origen vegetal, la cual no contiene este tóxico dañino. Cremas de dientes con bicarbonato de soda, es otra buena opción, las cuales no solo protegen el tejido bucal, sino que son antibacteriales, anticaries, y no vuelven los dientes amarillos como las de las marcas más reconocidas. La sal es otro elemento de uso diario en nuestros hogares, y que ha sido usado como plataforma del nuevo orden mundial. Lo tenemos diariamente en nuestra mesa. En su reemplazo, pueden usar sal marina, o sal que no tenga flúor. Lean bien la etiqueta. En cuanto al consumo de agua de grifo, se puede cambiar su consumo por agua de botella, aunque siempre fíjense en la etiqueta. Hay un agua embotellada con fluoruro, sobre todo las marcas más reconocidas. El cocinar el agua no elimina el contenido de fluoruro, debido a que es el elemento más electronegativo, muy difícil de oxidar. Hay métodos como el uso de dispositivos de alumina activada. Están las unidades de intercambio de aniones basado en el uso de resinas, o los filtros de osmosis inversa. Los métodos para retirar el flúor del agua son bastante costosos, y requieren una infraestructura que se sale del alcance de nuestros bolsillos. Sin embargo, podemos desintoxicar nuestro organismo, usando una planta llamada Hydrastis, Hydrastis del Canadá, o raíz de sello de oro, que también viene en tabletas, y que en ocasiones, viene mezclada con la planta de zarzaparrilla, y el diente de león, los cuales son depuradores de la sangre. No se despeguen, que sigue la segunda parte. Veremos que otros químicos usa la élite para dominarnos y que aceptemos el nuevo orden mundial, sino poner resistencia.